comisión, porque mañana estaría entrando, como usted bien dice, a la plenaria, para que le demos un informe de las recomendaciones que nos dieron, que es, nos reuniéramos con las casas de cambio, en fin, y no solamente nos hemos reunido con las casas de cambio, nos hemos reunido con pequeños empresarios, en fin, con varios sectores para ver la preocupación que es, para que tengan ellos, para recoger sus preocupaciones y plantear esta noche a la comisión para ver qué piensan ellos. ¿Existe la posibilidad, pero de realizar su reducción? Bueno, queda claro que el impuesto lo van a pagar todos. Todos van a pagar el impuesto y lo que se va a explicar a la comisión es lo que se ha discutido con las diferentes casas de cambio y otros sectores más que se sienten afectados con esta medida, para que la comisión tenga, como es un tema ya del legislativo, ustedes saben, no es, el ejecutivo ha mandado un proyecto y corresponderá al legislativo el tratamiento en comisiones y en la plenaria. ¿Está proponiendo una menor alícuota para las casas de cambio? Nosotros no estamos planteando eso. ¿Habrá una tendencia a disminuir el impuesto para estos sectores? Nosotros creemos que todos tienen que pagar el impuesto en la medida y el tamaño de su bolsillo. No. ¿Trato diferenciado en todo caso entre las porcentajes del banco? Si eso se discutirá, si es un trato diferenciado, ¿no? En las comisiones estamos llevando 3 alternativas para que se discute en la comisión.